Hey, muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Y hoy, como podéis ver, os traigo en un partidazo en colaboración contra Master Alex. Bueno, Mr. Alex, algo así, ¿vale? Se llama. Tendréis la primera parte debajo en la descripción, ¿vale? Vais a tener por aquí los dos equipos, ¿vale? El equipo de Mr. Alex y mi equipo por aquí. Y bueno, chavales, voy perdiendo 1-0, así que vamos a ver si en esta segunda parte puedo marcar algún gol, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que os guste este vídeo, darle like, suscribiros, compartirlo, comentar y vamos con el vídeo. Bueno, chavales, vamos a comenzar ya con este partidazo en colaboración, ¿vale? Hace mucho tiempo que no subo ningún partidazo en colaboración y ningún apertura, así que hoy os traigo un partidazo. Los equipos son Levante, que soy yo, Real Sociedad, que es Mr. Alex. Así que nada, chavales, vamos a comenzar. Vamos a bajar un poquito la cámara y bueno, vamos a comenzar abriendo el primer sobre. No sé de qué edición será, de la primera, segunda, tercera o cuarta, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Y comenzamos con Arribas del Deport, Roncalia del Celta. Tenemos un Stars, Sergio Rico del Sevilla, Moyá del Atleti. Otro Stars, se trata de Iago Aspas del Celta. Y acabamos con Markel del Getafe. Este es el fichaje 37. Me da a mí que son de tercera edición. O de cuarta, no lo sé. Así que nada, primer sobre nada, sin goles. Levante 0, Real Sociedad 1. Vamos con el segundo sobre de esta segunda parte. A ver si consigue marcar el Levante. Y bueno, comenzamos con Sansone del Villarreal. Seguimos con un Titi del Barcelona. Riesgo del Eibar. Gumbau del Leganés. Rica del Málaga. Y acabamos con Muniesa del Girona. Este es otro cromo nuevo fichaje, es el fichaje 38, ¿vale? Así que nada, último sobre, chavales, de este partidazo en colaboración contra Mr. Alex, 0-0. Esta segunda parte, vamos a ver si aquí puedo conseguir empatar este partido. Así que vamos a ver. Y bueno, comenzamos con Ángel del Getafe, Iago Aspas, brillante, del Celta, Bakambu del Villarreal, Champagne del Leganés, Dani Jiménez del Betis y acabamos con Nacho Gil del Valencia. Cromo normal de tercera edición, si no me equivoco. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Resultado final 1-0 a favor de Mr. Alex. Tenéis la primera parte en la descripción. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Darle like, comentar, suscribiros para más vídeos, compartirlo, comentar, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos.